se presentó un incendio en un almacén de ropa deportiva ubicada sobre la calle Octava entre carreras 13 y 14. Al parecer, el hecho estaría relacionado con acciones extorsivas. El comandante de policía Buga invita a la comunidad a denunciar estos hechos. Se han encendido las alarmas en la comunidad de Buga por el incendio presentado en un local de ropa deportiva, que se presume fue en represalias a un hecho de extorsión. El caso se registró en el centro de la ciudad Señora en la madrugada de este martes. Autoridades del municipio se reunieron ante este hecho. El día de hoy reunido aquí en la Administración Municipal de Guadalajara de Buga con nuestro GAULA Policía Valle, estudiando especialmente un hecho lamentable que tuvimos esta madrugada, más o menos entre 2:30, 1 de la mañana, donde nos incendian un almacén deportivo. Esto al parecer es carácter extorsivo. Ya nuestro GAULA Policía está adelantando investigaciones que muy prontamente estamos seguros vamos a dar resultados. El comandante de policía de Buga dio un mensaje contundente de no permitir estos hechos en la ciudad. Además, resaltó la importancia del trabajo colaborativo entre ciudadanía y autoridades. No vamos a permitir que llegue la extorsión aquí a Buga, lo repito, no lo vamos a permitir. Aquí está la Policía Nacional, aquí está el GAULA, la SIJÍN, inteligencia, bueno, aquí está toda la oferta institucional para tratar de contener este delito que tanto afecta el bolsillo de los colombianos. Es un flagelo que se da a nivel nacional, en este momento lo estamos viviendo aquí en Buga. Hay una recomendación especial con la ciudadanía: yo no pago, yo denuncio. Aquí debe haber un trabajo articulado comerciante, ciudadanía en general, el GAULA, la Policía Nacional. Por redes sociales se le atribuye este hecho al grupo criminal Tren de Aragua, pero esto está por confirmarse. Pensaríamos que no, sin embargo, esta es una investigación que está adelantando nuestro GAULA Policía. Muy pronto vamos a dar resultados al respecto. Ya hay unas investigaciones en curso, adelantadas. Pensaríamos que es más de carácter carcelario que de esta organización criminal. La Policía Nacional hace un llamado urgente a todos los ciudadanos de Buga para que se mantengan alerta y colaboren en la denuncia de cualquier actividad delictiva. Si observa comportamientos sospechosos o recibe amenazas de extorsión, es fundamental que reporte de inmediato a las autoridades locales. Bueno, la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional, pero también está la línea del comandante distrito, de quien les habla, 320-305-2653. Repito, 320-305-2653. En este momento, nuestro GAULA Policía se encuentra adelantando campañas aquí en el sector comercio. Vamos a colocar ahí unos funcionarios de inteligencia que van a estar en cubierta. Lo vamos a hacer en el día y también, por supuesto, lo vamos a hacer en horas nocturnas, pero no vamos a permitir que esta extorsión llegue a Buga y afecte la economía y el bolsillo de los ciudadanos de este municipio. Las autoridades ya están al tanto de la situación y están trabajando para tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y comerciantes afectados. Listo.